presentamos a su nieta Margarita, que está por aquí, y a su esposo Roberto, que serán los encargados del lanzamiento del cohete, y pasaremos al balcón donde recibirán el saludo acompañado de una jota de nueva creación compuesta por el compositor local Felipe Murillo, que también estará a la guitarra, y la jota también estará interpretada por la cantante local Leire Bueno. Esta invitación para asistir al homenaje de mi abuelo. Murillejas y murillejos, ¡vivan las fiestas! ¡Viva! ¡Viva Murillo! Realmente no esperaba esto, esperaba algo un poco más pequeño, y estoy muy emocionada que el abuelo haya recibido reconocimiento. Me hubiera gustado que se reconociera a todas las personas que junto con el abuelo hicieron esto, pero bueno, le tocó al abuelo. Hay muchos que fallecieron, afortunadamente el abuelo logró vivir, salió huyendo por Francia, llegó a México, y gracias a eso, pues estamos la nueva generación mexicana. Tenemos familia aquí, tenemos primos todavía, y el ayuntamiento nos hizo llegar la invitación. Somos 8 hermanos, los demás por asuntos de trabajo no podían, y pues aquí estoy yo en representación de todos. Esta es la cuarta vez que venimos a Murillo, entonces volver a ver a la familia, andar el barrio, reconocer la casa donde vivió mi madre, ver a toda la gente, realmente es muy emotivo, muy emotivo. El pueblo es increíble, ver cómo se mantiene bien, cómo la gente lo quiere, cómo aun cuando muchos están fuera por trabajo y estudio, vuelven a sus raíces, y aquí nos encontramos todos. Estas fiestas lo han preparado las asociaciones, o sea, un miembro del ayuntamiento y todas las asociaciones del pueblo, más o menos lo que han querido para su día, porque cada día es para una asociación y la presiden ellos. En las vacas, en todos los lugares, lo que han organizado es para ellos. Novedades, pues por ejemplo, se retoma las vacas a la noche, un día, el jueves, y luego pues lo que han preparado todas las asociaciones. Pues que transcurran las fiestas tranquilamente, que nos solidarizamos mucho con el alcalde de Mérida de lo que le ha pasado, pues que le intentaron quemar un poco la puerta de la casa. Entonces, pues solidarizando un poco con ellos, pues para que transcurran las fiestas tranquilamente.